L'objectif de cette séquence est de présenter les paysages, l'histoire de la formation du bolson endoréique de Mapimi, la biodiversité floristique, l'hydrologie et les conditions climatiques afin de comprendre l'organisation et le fonctionnement des milieux. La région de Mapimi se situe au nord du Mexique dans le désert de Chihuahua et représente plus de 13% du territoire du Mexique, étendue sur trois états Durango, Chihuahua et Coahuila. Cette zone aride constitue un plateau situé entre 1000 et 1300 mètres d'altitude. Elle est encadrée par deux importantes chaînes de montagnes, la Sierra Madre occidentale et la Sierra Madre orientale, dont les altitudes varient entre 1800 et 3200 mètres. La zone de Mapimí de la réserve se encuentra ubicada a nivel de paisaje en lo que es un bolsón típico. En este cas el de Mapimí Y sus características son que son eh, en general eh, zonas cerradas, no están abiertas al mar y su génesis ha sido a partir de las placas tectónicas y le, eh, el choque de estas para el levantamiento de las sierras en sus zonas externas y que forman un bolsón típico en el centro, a partir de la erosión geológica, se constituyen las unidades geomorfológicas que constituyen un bolsón típico. Eh, si nos vamos más uh, puntualmente a lo que es la zona de la reserva, eh, también se, se mantiene este aspecto de bolsón y digamos que a nivel de paisaje lo constituyen zonas de relieve que conocemos como cerros que son cadenas de montañas que rodean una planicie generalmente denominada playa en las cuencas endorreicas eh, que son las partes más bajas del paisaje en términos de geomorfología pues eh, la reserva de la biosfera de mapimí se constituye de lomeríos, grandes montañas que se consideran eh, las de relieve más importante enseguida en dirección de la pendiente hacia el norte de la reserva podemos tener abanicos aluviales y zonas de pie de monte que tienen pendientes alrededor del 15% o un poco más. Enseguida en dirección a, hacia el sur siempre a la parte más baja del paisaje tenemos zonas de bajada, que geomorfológicamente representan ya zonas de depósitos de restos de la erosión de, las, de los grandes relieves en sentido de la pendiente a las partes más bajas. Luego se continúa con la playa, que es realmente la parte más baja de estos paisajes, que tiene pendientes tan débiles que pueden incluso llegar a ser cero. Este, sus características más importantes son obviamente en la zona de relieve con una geología, sea de origen volcánico, sedimentario o metamórfico, y en donde los principales suelos se caracterizan por ser de tipo regosol, suelos muy gruesos, que se consideran jóvenes porque están constituidos de mucho material mineral, asociados generalmente a tipo de vegetación arbustiva y de tipo de vegetación eh, desértica micrófila, que es la dominante en este tipo de biomas. En la zona de bajadas la asociación es un poco más diversa, pero generalmente es de tipo matorral, también desértico mic micrófilo, pero asociado a una gran diversidad de plantas que pueden ocasionar subunidades, por ejemplo de magueyal, nopalera, pastizal. Eh, arbustiva, etcétera. Y bueno, si continuamos con nuestra geomorfología hacia la pendiente más baja, en las zonas de playa podemos encontrar principalmente algunas formaciones especiales características de todas las zonas áridas del mundo, como la vegetación que se conoce a leopardada o zona de manchas, en el caso de la reserva de la biosfera de Mapimí, zonas que por el suelo estar completamente salino, se desarrolla tipo de vegetación muy alófila, que conocemos como alófila, dada su afinidad a la salinidad, y tenemos formaciones tan especiales como las zonas de polígonos, dado que son justamente estructuras de vegetación en forma de polígono que que se presentan en algunas partes de la zona de playa. Podemos encontrar así eh, zonas de montículo que se asocian a vegetación espinosa como el mezquite y que permiten todos estos tipos de vegetación asociar a su vez a fauna característica de la región y, y vemos cómo toda esta caracterización del medio de la reserva de Mapimí permite y explica eh, la integración y las relaciones de todos los componentes biológicos y, bi y físicos de la zona. Eh, otro de los eh, componentes vegetales importantes que se presentan en este tipo de zonas son los arcos de vegetación conocidos localmente como mogotes y que en el mundo, en las zonas áridas, se le conoce como vegetación atigrada. Estos se caracterizan por estar distribuidos de forma alargada con eh, vegetales especiales, eh, característicos, eh, en sentido perpendicular a la pendiente y que tienen una función eh, ecosistémica importante en el ciclo del agua, es decir, en los procesos hidrológicos. Entonces, hasta ahí este, podemos visualizar de forma general lo que sería el medio ambiente biofísico de lo que es la... Un bolsón típico representado en la zona de la reserva de la biosfera. Esto no quiere decir que sea este, de la misma manera que en todo el desierto, pero es algo muy próximo a lo representativo del corazón del desierto de Chihuahua. Hay una gran cantidad de, de formaciones y estas formaciones tienen que ver con el ambiente geomorfológico en el, en, en el que se encuentran. ¿no? En, en las zonas más altas tenemos matorrales. Eh, muchas de las especies comunes son, por ejemplo, Prosopis glandulosa, que es el, el honey mesquite. Eh, también hay varias eh, especies de arbustos, como Crameria gregi, eh, el, eh, Hilaria mútica, por ejemplo, es una especie bastante común hacia las zonas bajas, Sporobolus virginicus y eh, opuntia, eh, por ejemplo, rastrera, opuntia rastrera en, en unas eh, comunidades donde, donde prácticamente están como uniespecíficas, que los llamamos nosotros nopaleras. Eh, hay eh, también en las zonas de pie de monte, eh, zonas ocupadas por eh, Fouquieria splendens, que es una especie que tiene unas ramas eh, divergentes que produce hojas muy pequeñas. Hay, hay comunidades muy interesantes como por ejemplo los, los Mogotes o el Brustigre, Tigre, que le llaman, que son pequeños islotes de, de vegetación en donde tenemos pastizales con muchas eh, especies de, de arbustos, ¿no? eh, como Castela Tejana también. La Reserva de la Biósfera de Mapimí eh, pertenece a, a un clima de tipo desértico, árido, eh, tiene un rango de precipitación promedio anual aproximadamente eh, de 270 milímetros al año que bueno la, la lluvia se presenta de manera muy muy irregular dado que ha habido años en los que la precipitación ha estado por encima de los 480 milímetros y otros años secos en donde la precipitación no ha llegado a los mil, a los 100 milímetros eh, en el año eh, en términos de temperatura, pues tiene también una extrema oscilación térmica, es decir, la temperatura varía de manera muy importante en el día en relación con la temperatura de la noche y en el verano con la, de, con la del invierno. Generalmente en el verano tenemos temperaturas de aproximadamente, eh, las máximas andan arriba de los 35, entre 35 y 40 grados centígrados durante el periodo del verano mientras que en el periodo de invierno pues las temperaturas aproximadamente andan entre los 17 y e incluso hasta llegando a los 0 grados centígrados en el punto de congelación eh, básicamente tenemos aquí unos niveles elevadísimos de, de evaporación eh, en promedio se espera que la evaporación fluctúe arriba de los 2500 milímetros al año que pues son cantidades eh, importantes de de, de agua que se, que se pierde en la, re, en la región y que de alguna manera explican la baja disponibilidad de, de recursos hidráulicos, eh, esta escasa precipitación con los alto, altos niveles de evaporación, pues sin duda va a producir una escasez importante de, del recurso hídrico para el desarrollo de las actividades productivas como la ganadería, como la agricultura. El paisaje, pues generado en, en la zona de la reserva de la biosfera a partir de tiempos geológicos, este, lo ubican en una uh, fisiología, fisiografía que, que es típica de una cuenca endorreica. Uh, la reserva de la biosfera de Mapimí pertenece... Eh, en su, digamos, en, en un porcentaje aproximado al 60%, a lo que es la cuenca y, eh, endorreica llamada Laguna de, de Palomas o India Palomas, dado el nombre de su principal río que vierte el agua en la parte más baja del paisaje, eh, lo que es la Laguna de Palomas. Esta, esta gran cuenca endorreica. Eh, pertenece a otro grupo de cuencas cerradas que se denominan eh, o que se agrupan en una región hidrológica llamada cuencas cerradas de Mapimí, dado su nombre al bolsón de Mapimí. Y existen alrededor de seis grandes cuencas, entre ellas la de India Palomas, en donde se encuentra físicamente o al interior lo que es... La laguna, eh, digo, la cuenca cerrada también, o subcuenca cerrada denominada La Vega, dado el nombre del río principal que vierte el agua hacia la laguna de Palomas, que se llama La Vega localmente. Entonces, esta subcuenca, La Vega, a su vez, fue dividida para estudios hidrológicos e hidrográficos aquí en la reserva en diferentes cuencas, como la de San Carlos por su presión principal, la de El General en donde estamos ubicados y la de eh, San Ignacio que está eh, hacia el sur de la reserva, a un costado del General donde nos encontramos. Y bueno, la hidrografía principal es esa y como ya dije... Eh, te, es una cuenca eh, rodeada de lomas y, y relieves donde los principales escurrimientos son en, en este tipo de laderas y se interrumpen dado que se forma un escurrimiento laminar importante, superficial, de manera eh, que no se pueden percibir grandes cauces. Eh, es algo característico de este tipo de hidrosistema. Y finalmente la zona plana donde el escurrimiento, a pesar de que es importante por las bajas propiedades hidráulicas como la permeabilidad que, que generan en este tipo de planicies, eh, se concentra el agua en la parte más baja, pero en el camino puede encontrar microdepresiones que interrumpen ese escurrimiento y por las fuertes cantidades de energía y de calor eh, es muy efímero el tiempo en el que estos pequeños cuerpos de agua pudieran permanecer, de tal manera que el hidrosistema, pues por estar en una zona a veces considerada por algunos climatólogos como hiperárida, pues la dinámica del agua ha generado un hidrosistema especial, conocido como endorreico. Les ressources naturales de la reserva de Mapimi son très originales et específicas. Elle présente de nombreux usages. Le mesquite est utilisé comme bois de chauffage. C'est aussi une plante mellifère. Les la servent de clôture. Les agaves sont utilisés pour la fabrication d'alcool. Le pastissal est utilisé comme pâturage. Les fleurs de raquettes sont consommées par les hommes et les animaux. La candelilla sert à extraire de la cire. Le chaparro, le jatropha, la soude et les euphorbes ont de nombreux usages médicaux. Depuis des générations, la spécificité et la pauvreté de ce milieu désertique ont entraîné les populations locales à utiliser au mieux les ressources de leur territoire.